Oye, compadre, continuamos rápidamente, Forás, con los corridazos que tenemos. Y esto dice algo de lo nuevo: los relatos de un guacho. Ándale, pues ahí le va, compadre. Con mucho gusto, décima banda complaciendo esta noche. Para la racita que anda pisteando. Salucita de la buena. Y échale macizo, compa Buchi. Vámonos. Centecho toda la tarde volaba, Kaiti se calentó. Talibanes, escoltas y militares que cuidaban al viejo. Con todo, monteros y apoyo, sabe no está solo. Firmes están sus muchachos, siempre le han salido al toro. Reportaron que una camioneta blanca llegó al pueblo en ocasión. Dijeron que estaba llena de costales, pero eran de la región. Y entraron en doble rodado. Y nunca pensamos que eran cafés casco negro. Y además iban armados. ¡Una décima banda! ¡Ay, amigo! Arribaron y al bajarse de inmediato abrimos fuego a discreción. Salió el jefe echando balas como siempre y en su blindada partió. Peleamos, buen rato aguantamos, los plebes tirando y en la caja de una troca luchando para pelarnos. Alcancé a subirme a la doble rodado si no haya sido otro son. Con un brawly de cinta venía equipado para responder con dos son. Llegaron volando artillados, del aire atacaron, el pical lo reventaron y tuvimos que fugarnos. Por andar en la vagancia con su gente, también por ser capitán. Es un jefe de alto mando sinaloense, mi apoyo le debilita. Estamos siempre recordando batallas peleando. Son los relatos de un guacho, yo ya me voy retirando. Claro que sí, compadre, quedamos los relatos de un guacho.